Hace muchos años, en nuestro país, luego de que se fue Luis Miguel Sánchez Cerro, luego de que se fue Óscar Benavides, luego de que terminaron su periodo de gobierno, dos personajes muy particulares entraron a gobernar. Uno gobernó más de 5 años, el otro gobernó menos de 5 años, y estos personajes son los que tenemos aquí al frente. Quizás algunos han reconocido a alguno de estos personajes. Déjenme decirle que ellos fueron presidentes del Perú. A la mano derecha tenemos a nada más ni a nada menos que el famoso presidente Luis Bustamante y Rivero. A la mano izquierda tenemos también al otro famoso presidente llamado Manuel Prado Ugarteche. Ahora yo hago la pregunta: si juntamos a Luis Bustamante y Rivero y juntamos a Manuel Prado Ugarteche, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues déjenme decirles que el resultado va a ser nuestra clase del día de hoy. Chicas y chicos, damas y caballeros, con todos ustedes, nuestro tema para el día de hoy, clase de historia, es... la primavera democrática, que va desde el año 1939 hasta el año 1948. Seguidito nomás del tercer militarismo, al costadito nomás, a continuación nomás, comienza la primavera democrática. ¿Ya? Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Kuro. Pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas, que estamos a punto de comenzar. Concepto. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué fue la primavera democrática? ¿No? Y sobre todo, ¿por qué tiene ese nombre? Democrática, primavera. Más o menos, alguna idea que tengan por ahí, sin miedo, díganla, díganla en voz alta. Todas las ideas que tengan, díganlas en voz alta. ¿Por qué primavera? ¿La primavera cómo es? Muy bien, es tranquila, ¿verdad? No es como el invierno, ¿no? Que el invierno es así bien, bien feo, ¿no? La primavera es tranquila, ¿no? No hay mucho problema. Pero la primavera también tiene un inicio y tiene un final. Y tampoco es que dure bastante la primavera dura poco nada más. ¿Y democrático? ¿Qué tendrá que ver con democrático? Tiene que ver con la democracia, ¿sí o no? Ya, más o menos para entenderlo, la primavera democrática se le dice así, ¿saben por qué? Porque así como en la primavera, fue todo calmado, fue todo tranquilo, pero duró un corto tiempo nada más. Y hubo democracia, se regresó otra vez a la democracia, ya por eso democrática. Porque recuerda que antes de esta primavera democrática estaba el tercer militarismo, y ahí eran puros golpes de estado nomás, ahí no había democracia, eran dictaduras. Ahora sí, aclarando esta parte, sigamos con nuestra clase. A ver, vamos a dar el concepto de lo que es la primavera democrática. Todos juntos vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Fue el periodo de la historia del Perú en que se instalan gobiernos que apoyaron a los partidos de masas. Y el Estado está dirigido o es dirigido por la burguesía industrial. ¿Qué quiere decir esto, profesor? A ver, les explico rápidamente. Dice que se instalan los gobiernos que apoyaron a los partidos de masa. Recuerda, en el tercer militarismo, Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar Benavides no apoyaban a los partidos de masa, también estaban en contra. Un gran ejemplo de los partidos de masa es el APRA, ¿no? Al APRA muchas veces, pero muchas veces, lo discriminaban a sus dirigentes, a sus líderes, lo mandaban a otro país, ¿no? ¿Te acuerdas de Haya de la Torre? Ya, en esta época eso va a cambiar un poco, ¿ya? Digo un poco nada más, porque solo en el primer gobierno, de ahí vas a ver qué va a pasar. Ya, al comienzo cambia un poco, como que se acercan al APRA, ¿no? A los partidos de masa, que son el APRA, ahí tenemos el logo del APRA,
y el Partido Socialista. Al inicio sí que se acercan, sí, ya, la paz, pero de ahí ya vas a ver lo que va a pasar. Ya, pero como te digo, al inicio cuando entran estos gobiernos, apoyan a los partidos de masa, inclusive el APRA apoya bastante a estos gobiernos. Ya, y el Estado está dirigido por, ya no hay militares, tampoco hay la oligarquía agroexportadora de la República Aristocrática que vimos hace bastante tiempo, tampoco está. Ahora está la burguesía industrial. ¿Ya? Quienes dirigen el Estado, quienes van a dirigir el país, van a gobernar el país, son la burguesía industrial. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El contexto. ¿Cómo es el contexto, profesor? Es decir, ¿qué está pasando en los otros países de América o otros países de Europa? ¿Qué grandes acontecimientos están pasando en esos países mientras que en el Perú se está dando la primavera democrática? ¿Ya? ¿Qué estará pasando en otros países? Porque lo que pasa en otros países también afecta al Perú. De alguna u otra manera afecta al Perú. Ese es el acontecimiento más importante. Míralo, 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 mira la imagen. Analízalo, analízalo. A ver, le regalo su like, el primer like de la clase, a quien me responda y me diga cómo se llama este señor de bigotitos que está levantando la mano de esa manera y que parece que es un general, un gran comandante. ¿Cómo se llama ese señor? Le regalo su like a quien me responde. Muy bien, correcto. Y toma tu like. Ese señor es nada más ni nada menos que el más grande protagonista de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler. ¿Ya? Entonces, mientras en el Perú estaban gobernando José Luis Bustamante y Rivero, Manuel Prado Ugarteche, mientras que en el Perú se estaba dando la primavera democrática, en el resto del mundo o en los otros países se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Ya, ese gran acontecimiento que enfrentó a las grandes potencias, a los países que eran más avanzados, se estaba desarrollando. Ahora, quiero dejarte con esta pregunta, ¿ya? Para todos quiero dejarle con esta pregunta. ¿La Segunda Guerra Mundial afecta al Perú o no afecta al Perú? Y sobre todo, ¿de qué manera afecta al Perú la Segunda Guerra Mundial? Ya, quédense con esa pregunta, ¿ya? Quédense con esa pregunta y la vamos a responder más adelante. A ver, ahora sí. Comenzamos con los gobiernos, comenzamos con los gobiernos. El primer gobierno de la Primavera Democrática fue el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que empezó en el año 1939 y terminó en el año 1945. Cabe recalcar que la Segunda Guerra Mundial empieza y termina en esos años. De verdad, la Segunda Guerra Mundial empieza en el año 1939 y termina en el año 1945. Locazo, locazo. Ya, bueno, entonces vamos a hablar ahora del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Es este señor que tenemos aquí, ¿no? Que tiene, no tiene mucho cabello, ¿no? Ahí parado bien firme, ¿no? Con su bandita presidencial, ahí lo podemos ver. A ver, sigamos. ¿Qué podemos decir de este gobierno? ¿Qué acontecimientos, qué hechos pasaron en su gobierno? Hablando de guerras, se da la guerra con Ecuador. El año 1941. A ver, profesor, ¿y por qué el Perú tuvo una guerra con Ecuador? Ya, déjame contarte. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en el Perú había un departamento, una región que era Guayaquil. Ya, Guayaquil le pertenecía al Perú, pero hace mucho tiempo, estamos hablando de la época del primer militarismo, año 1800, Ecuador y Perú tuvieron sus enfrentamientos y Perú perdió Guayaquil, pero se quedó con otras regiones. Ahora, en esta época, otra vez Perú y Ecuador vuelven a tener guerra. ¿Y adivina por qué? Por esos mismos territorios, pero ya no por Guayaquil, ya sino por otros. Mira, los territorios en disputa son los siguientes: Tumbes, Maynas y Jaén. La guerra era porque Ecuador decía, esos territorios me pertenecen a mí. Y Perú decía, no, esos territorios me pertenecen a mí. Y había ese conflicto todavía, ¿no? Un conflicto limítrofe.
Entonces, lo que se hizo aquí fue que se firmó un protocolo de paz, ¿ya? El protocolo de Río de Janeiro, porque los países vecinos como Brasil, como Colombia, como Chile, como Argentina, intervinieron aquí para que el Perú y Ecuador se quedaran en paz, ¿ya? Y para que de alguna otra manera se intente, pues, terminar con este conflicto, ¿no? Pero déjame decirte tristemente que no se pudo terminar con este conflicto, ¿ya? Este conflicto solo se le puso la paz nada más, pero luego más adelante vamos a volver a ver, ya en unas próximas clases, que Perú y Ecuador otra vez se vuelven a enfrentar. ¿Y qué te digo? Nuevamente por estos territorios, ¿ya? Entonces solo te puedo decir que aquí en el gobierno de Manuel Prodi Ugarteche se dio la guerra con el Ecuador en el año 1941. Una guerra más con Ecuador. Y se calmaron las cosas cuando se firmó el tratado Protocolo de Río de Janeiro, ¿ya? ¿Pero por qué se peleaban, profesor? Por los territorios de Tumbes, Maynas y Jaén, que vemos en pantalla, mira. Ahí está el mapita, mira. Número 1, territorio de Tumbes, acá está. Número 2, territorio de Jaén, acá está. Número 3, territorio de Maynas, acá está. ¿Ya? Por esos territorios se peleaban. Ahora sí, sigamos. ¿Qué más sucedió? Esto es muy importante. De los hechos más importantes y más principales del gobierno de Manuel Prodi Ugarteche, este es el más importante. Se firmó otro tratado, pero esta vez este tratado fue con un país más grande ya. Se firmó el tratado de préstamos y arriendos con Estados Unidos. Por el título que tiene el tratado ya van a entender bastantes cosas. Por ejemplo, préstamos. ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es un arriendo? ¿Qué es un arriendo? Muy bien, un préstamo es cuando tú le das algo a alguien que después te lo va a devolver, ¿no? O ya sea que le prestas dinero y te lo da después, o te lo devuelve de otra manera. Arriendo es alquilar, ¿ya? Alquilar algún bien que tú tengas, ¿no? O algún objeto que tengas. Ya, este tratado de préstamos y arriendos se dio con Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, con este tratado el Perú le daba muchos beneficios a Estados Unidos. Porque recuerda algo, el Perú es un país que a lo largo de su historia ha tenido bastantes riquezas en materias primas, ¿ya? Entonces, vamos a conocer ahora en qué consistía el tratado de préstamos y arriendos. ¿O cuáles fueron los puntos que se determinaron en el tratado de préstamos y arriendos con Estados Unidos? Vamos a leerlo todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Primer punto, la estabilización del precio de las materias primas. ¿Qué es eso, profesor? Quiere decir que las materias primas que Perú le iba a vender a Estados Unidos iban a bajar de precio. Ya no le iba a vender igual. Segundo punto, la deportación de japoneses residentes en el Perú. ¿Cómo es eso, profesor? Deportación de japoneses residentes en el Perú. Lo que pasa es que en esta época, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está en conflicto con Japón. Sí, con los japoneses. Sí, 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 con Jackie Chan. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa, Estados Unidos le dice a Perú, yo estoy en conflicto con Japón y tú me tienes que apoyar. Entonces, a todito los japoneses que están en tu territorio, me los deportas, o sea, que se vayan a su país. ¿Y eso hizo el Perú, profesor? Sí, calladito y en silencio le dijo, sí señor, como tú digas. Tal cual, tal cual. Y el tercer punto, el permiso para instalar la base militar en Talara. Estados Unidos trajo su ejército al Perú. Nada más ni nada menos que en Piura, porque Talara queda en Piura, ¿ya? Esos fueron los tres puntos principales de este tratado, que Perú tenía que cumplir con Estados Unidos. Y a cambio, Estados Unidos le daba préstamos de dinero para que Perú se pueda desarrollar. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos al segundo gobierno de esta primavera democrática. El gobierno de Luis Bustamante y Rivero, que gobernó desde el año 1945... al año 1948.
¡Ah, caray, profesor! ¿Este presidente solo gobernó 3 años nada más? Sí, déjame decirte que solo fueron 3 años. ¿Qué ha pasado, profesor? ¿Por qué solo fue 3 años? Algo ha pasado. Algo ha pasado que ya vamos a ver. Al final vas a ver qué ha pasado, cómo ha terminado. ¿Ya? Ya vas a ver, mira, ya vas a ver. A ver, con respecto al gobierno de Luis Bustamante y Rivero, podemos decir que él llegó al poder con el partido político Frente Democrático Nacional, más conocido como el FREDENA. ¿Ya? Así se llamaba el partido político de Luis Bustamante y Rivero. Luego, te dije sí o no, en el gobierno de Manuel Prodi Ugarteche empezó y terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Luis Bustamante y Rivero, aquí en su gobierno, cedió el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, quiero hacerte esta pregunta antes de entenderlo. Mira, antes de entenderlo, quiero hacerte esta pregunta. Cuando había Segunda Guerra Mundial, el Perú se beneficiaba bastante, porque le daba materias primas a Estados Unidos, que necesitaba para la Segunda Guerra Mundial cuando iba con su ejército, ¿no? Por ejemplo, necesitaba bastantes productos de la agricultura para dar de comer a su ejército. Y más materias primas que el Perú le podía dar. Pero se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial con otros países también, se vuelve potencia, ya no necesita del Perú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar automáticamente si ya no hay guerra mundial? Ahí dice clarito, disminuyen las exportaciones peruanas. El Perú va a dejar de exportar materias primas. Ahora te hago la pregunta, ¿eso va a afectar o no va a afectar a la economía? Muy bien, eso va a afectar tremendamente a la economía, porque había un ingreso grande de dinero con las exportaciones. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaban las exportaciones, disminuyen, y el Perú, de alguna u otra manera, se va a ver afectado. ¿Ya? Y esto también va a ser una de las causas por las cuales el gobierno de Luis Bustamante y Rivero va a terminar. ¿Ya? De verdad, más salado, más piña, no puede ser Luis Bustamante y Rivero. Justo él ingresa a gobernar y se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué piña, de verdad! ¡Qué piña Luis Bustamante y Rivero! ¡Pobrecito! A ver, este acontecimiento, este hecho, es el más importante del gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Y te podría decir que es uno de los más importantes de toda la Primavera Democrática. En el gobierno de Luis Bustamante y Rivero se promulga la tesis de las 200 millas marítimas. A ver, ¿cómo es esto, profesor, de la tesis de las 200 millas marítimas? Lo que pasa es que en esta época todavía no se había delimitado claramente qué tanto del Océano Pacífico le iba a tocar al Perú. Entonces Luis Bustamante y Rivero plantea y dice: al Perú le corresponden 200 millas desde la costa hasta todo el Océano Pacífico. 200 millas les corresponde al Perú. Y justamente Estados Unidos se puso en contra de ello. Pero países como Chile, países como Argentina y los vecinos apoyaron al Perú. Entonces el Perú se quedó con sus 200 millas marinas. ¿Ya? Y esto lo propuso Luis Bustamante y Rivero. Y es justamente lo que estamos viendo ahorita en imagen, ¿no? El mar peruano, que lo conocemos ahora. Eso se propuso en el gobierno de Luis Bustamante y Rivero, que el Perú se adueñara de toda esta parte, que toda esta parte le correspondía al Perú. Y ahí con esto, de alguna otra manera, el Perú podía beneficiarse con toda la fauna marina que había acá, ¿no? Y con todo lo que se encontraba en esta parte del océano. Y a todos los recursos que se encontraban, el Perú podía beneficiarse. Pero, como no todo en la vida es color de rosas, también empezaron a haber problemas en el parlamento, ¿no? Es decir, en el congreso, en el gobierno empezaron a haber problemas. Tanto entre el presidente y el Partido Popular de Masas, que era el APRA. ¿Te acuerdas que te dije al inicio, sí o no? Que al comienzo sí estaban con el APRA, pero luego ya no tanto. Ya, eso fue lo que pasó aquí. El APRA empezó a darse cuenta de la crisis en la que estaba entrando el gobierno y empezó a levantarse, a ir en contra del gobierno, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que el APRA y el gobierno de Luis Bustamante y Rivero tienen sus primeras diferencias.
Y es lo que vemos en la imagen, mira, empiezan a confrontarse, ¿no? No, que debes hacer las cosas así. No, que yo no voy a hacer las cosas así, que tú no me vas a mandar. No, pero es lo mejor para el Perú. No, que tú no tienes la razón, que cállate, que no. Y ahí empezaron a haber conflictos entre el gobierno y el APRA. Y acá vamos a ver el final. Ya con esto terminamos nuestra clase. El final del gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Y también el final de la Primavera Democrática. ¿Te acuerdas que te dije, y nos hicimos la pregunta, profesor, ¿por qué Luis Bustamante y Rivero solo gobernó 3 años nada más? Vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Se dio el golpe de estado de Manuel Odría. No, profesor, le dieron golpe de estado a Luis Bustamante y Rivero. Así es, le dieron golpe de estado. Un militar, Manuel Odría, le dio golpe de estado. Pero, hay algo aquí de fondo, ¿no? Acá hay gato encerrado, se dice. Mira, este golpe de estado fue apoyado por la clase terrateniente agroexportadora. La oligarquía agroexportadora, que ya no tenía el poder, se dio cuenta del problema que había en el gobierno, ¿no? Que el presidente tenía problemas con el APRA, que no podían gobernar bien porque estaban en contra. Entonces dijo, esto no puede seguir. Hay que sacar a ese presidente y nosotros vamos a tomar el poder nuevamente. Y la oligarquía agroexportadora llamó a Manuel Odría y le dijo, vamos a hacerle golpe de estado, apóyanos. Y Manuel Odría con el ejército decidieron hacerle golpe de estado al presidente. Y de esa manera, la oligarquía agroexportadora vuelve a tomar el poder otra vez. ¿Ya? Así como en la República Aristocrática, igualito la oligarquía agroexportadora vuelve a tomar el poder. Ahora, mira. A ese golpe de estado, a ese acto de darle golpe de estado que Manuel Odría le hizo a Luis Bustamante y Rivero, se le llamó con un nombre. ¿Y cuál fue el nombre, profesor? Ahí lo vemos en pantalla. La Revolución Restauradora de Arequipa. Porque todo este golpe de estado empezó en Arequipa. ¿Ya? Así se llamó entonces al golpe de estado que le hizo Manuel Odría a Luis Bustamante y Rivero. La Revolución Restauradora de Arequipa. Y de esta manera, chicas y muchachos, terminamos nuestra clase del día de hoy. Y termino la clase poniéndole esta imagen del mar peruano, porque para mí es lo más importante de la Primavera Democrática. Lo que más destaca en la Primavera Democrática es la tesis de las 200 millas que dio el presidente Luis Bustamante y Rivero. Y con ello, el Perú tuvo acceso a gran parte del Océano Pacífico y se pudo beneficiar con todos los recursos hídricos que habían ahí. Así que si el día de hoy puedes comer tu rico atún con tallarín, tu tallarín con atún, agradeceselo al presidente Luis Bustamante y Rivero y a su tesis de las 200 millas, porque el atún también está en el mar peruano. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Nos vemos en la próxima.